la mirada que tenemos desde la Agencia Nacional tiene que ver con enseñar ciudadanía, ¿no es cierto? Hablar con los chicos desde el lugar de la comprensión de ellos como sujetos individuales en la vía pública, cómo tienen que interactuar desde los distintos espacios con los distintos actores, y de acuerdo a eso vamos adaptando los materiales y la capacitación para los tres niveles. Cuando el chico en el nivel inicial se forma, nosotros intentamos que ellos vivan la vía pública y el tránsito como un espacio de respeto, donde ellos en la calle juegan, ellos la viven como peatones, como acompañantes de siempre de un mayor, son pasajeros, y luego van creciendo. En la escuela primaria ya empiezan a moverse por ahí solos, a ser peatones independientes, y después sí, en la secundaria empiezan a intervenir en la vía pública en la nocturnidad, moviendo solos, andando en bicicleta, inclusive aspirando a la primera licencia de conducir. Y la idea es siempre abordarlo desde la ciudadanía, entender que la vía pública es un lugar de encuentro, donde debemos contemplar al otro y respetarlo, ya sea un peatón o sea un conductor, ya sea un vehículo más vulnerable o una persona con alguna discapacidad. En la vía pública debemos entenderlo como un lugar solidario, y si entendemos que la vía pública es un lugar solidario, seguramente mejoraremos nuestra forma de movernos en el tránsito y bajaremos la siniestralidad. Desde esa mirada avanzamos en la capacitación, en la formación, en la conceptualización y también en la generación de contenidos que estamos elaborando para hacer llegar a las escuelas. Sebastián, también cuando uno se pone a pensar en este tipo de estrategias, ¿no? El hecho de capacitar a los docentes, el primer contacto con los alumnos, todo esto lleva su tiempo, digo, ¿no? Y lleva también muchos años poder ver implementado eso y que de alguna manera repercuta, como por ejemplo en el uso del casco, en circular con el cinturón de seguridad como corresponde, en dejar pasar al peatón cuando estás doblando y va cruzando por la senda peatonal. ¿Qué tiempo estiman ustedes más o menos o qué objetivo tienen para poder empezar a ver algo de estos cambios que necesitamos de manera urgente también en nuestro tránsito, ¿eh? Sí, mira, eso, estimar eso es muy difícil, es muy complejo. Estamos contentos y satisfechos con haber empezado. La verdad que para los que estamos en seguridad vial hace mucho, permanentemente hablamos del cambio cultural que tenemos que dar como conductores, como peatones, los jóvenes. Y ese cambio cultural, si no lo abordamos en serio, no iba a llegar nunca. Bueno, creo que estamos empezando a abordarlo en serio, con un marco institucional del Consejo Federal de Educación, apoyados en la Ley Nacional de Promoción de la Educación Vial, la 27.214, habiendo cerrado acuerdos con los distintos ministros de Educación y generando instancias propicias para que se formen y para que lo aborden en serio y de manera sostenida en la calle, en el aula. La realidad también nos indica que el chico es bastante obediente. Todos podemos ver cómo los chicos nos marcan algunas cosas cuando vamos en el auto, y ellos son los que primero se apropian de las buenas conductas. El tema es que muchas veces ven ejemplos que se alejan de lo que ellos deben hacer, y esos ejemplos hacen que les cueste más seguir con esa idea del respeto por las normas. Con lo cual, si nosotros avanzamos en la formación, en la concientización con los jóvenes de manera más de reiteradas ocasiones, desde distintas disciplinas, seguramente que en poco tiempo vamos a empezar a ver una diferencia cuando vamos en la vía pública o cuando inclusive nos paramos en una intersección y vemos cómo gana y pasa quien tiene el auto más grande o quien es el más fuerte y no quien debe pasar según la normativa.